Bienvenidos a Battletrix, a un nuevo emocionante partido de Blood Bowl y como siempre uno de las estrellas. Un clásico. El tipo que tiene su propia miniatura de Blood Bowl. No, yo decía que el clásico era el partido que nos estamos echando, porque sí, llevamos una racha que estamos jugando los dos. Y bueno, una de las cosas que cuando hemos hablado nos parecía divertido o nos apetecía era probar equipos nuevos y que nos saliesen de nuestra zona de confort. Sí, sí. Y bueno, yo la verdad es que tenía un equipo de vampiros de Willy, que es uno de nuestros patrocinadores, que quería probar desde hacía tiempo y al final lo va a jugar César. O sea, lo voy a estrenar yo, señores. O sea, después de que lo ha pintado Clint maravillosamente y que Luis ha gastado las perras ahí, el que lo usa soy yo. Y yo voy a utilizar ogros, pero yo sé que César piensa que Morg solamente pega con Pacto de Caos. Es que es su capitán, señores, es su capitán. Va contra el lore, como dicen ahora los chavales. Pues este se irá contra el lore, pero va a favor de su raza y por lo tanto le he contratado en el equipo de ogros. Se ha dejado muchas perras ahí el Luis, veremos a ver si le renta, bueno, o no. Os puedo decir que sale un roster que bueno, a ver cómo funciona, pero al menos veremos a Morg con su golpe poderoso +2 en el campo. Y bueno, pues nada, recordaros y deciros que estamos también de estreno con una cosita. Sí, bueno, ya cuando salga este vídeo habréis visto que hemos lanzado el Patreon para, o sea, intentar financiar la compra del local de grabación al que nos estamos intentando mudar. Así que muchas gracias a los patrocinadores que han confiado en nosotros, ayudando a que podamos ofrecer a nuestros mecenas descuentos, sorteos y otras muchas cosas para, quiero decir, que sea una situación en la que todos ganemos. Alguien dijo una vez, creo que fue el de Mago Games, que lo que le das al hobby, el hobby te lo devuelve. Y bueno, pues nosotros encantados de dar. Los que nos ayudéis siempre es bienvenido, y si no, pues como siempre ya sabéis, con un like solo ya nos hacéis felices. Nosotros aquí vamos a seguir. Vamos con el partido. Vamos con el partido. Vamos con las alineaciones, y este equipo de vampiros tiene el primer jugador con las habilidades de esquivar y profesional. El segundo es el líder del equipo, el capitán, así que tiene placar y líder. Después está la más experimentada del equipo, con placar y esquivar. El resto son un par de vampiros con mucha sed y pocas habilidades. Y el resto, pues, son todos los canteranos, también conocidos como botes de sangre andantes. Por parte de los ogros tenemos a Morgan Thor, la ballesta con la peana amarilla. Tenemos a un ogro pateador con la peana blanca, que tiene líder también. Con la peana azul tenemos a un ogro con placar y abrirse paso. Y luego dos ogros normales. Y un total de 7 notlings para hacer de compañía, mascota o lanzador humano. Y tenemos esos dos ogros, que dice que son normales, tienen la habilidad de brawler o peleador. Y en los banquillos tenemos por el lado ogro al entrenador Cholachu, junto a sus dos rerolls y el reroll de líder. Y por el equipo vampiro está el inefable Blappy Metal, el cual además ha venido con su chupa de Battletrix. ¡Increíble este Freehand! ¿Pero qué es lo que está bebiendo en el cuerno? Pues está bebiendo cerveza de especias, toda light. ¿No está bebiendo sangre? Nada. Este no es un vampiro, este si acaso será un ghoul. Y bueno, tiene muy bien entrenado este equipo, ya que tiene nada más y nada menos que 3 rerolls más el de líder. Pues nada, vamos a tirar los fans dedicados. En este caso es un dado de 3. Yo traigo 3 fans dedicados más el que viene puesto en mi ficha. Son 4. Pues ganas. Pues nada. Tenemos el total de factor de hinchas del partido. Vamos a ver el tiempo atmosférico. Pues un día perfecto para jugar al Blood Bowl. Menos mal que no llueve. Pues a ver quién elige la patada. Yo te lo dejo en 10. No, pues me la ha dejado ahí como que no quiera la cosa, ¿eh? Bueno, pues yo voy a elegir atacar en este caso.
Pues esta ha sido la colocación, con nuestro queridísimo Morg aquí vigilando que la defensa esté bien puesta. Y bueno, pues la pelotita, yo voy a ser muy original y la voy a poner aquí, donde está su vampiro con la banda morada. El señor de esquivar y profesional. Vamos a ver, vamos a ponerla... Vamos a tirar primero... Con el 1 mirando hacia ti. Pues hacia el 2, 2. O sea que... 1 y 2. Y ahora tiramos el... El evento. El evento. Una funda, un lado. Tiramos un evento a cada uno, ¿no? Pues nada, penetración. Vamos a tirar a ver cuántos jugadores. Pues mira... Un total de 6. Pues un dado de 3 más 3, si mal no recuerdo. Ahí le has dado. Así que nada, vamos a mover cositas. 1, 2, 3, 4. Bueno, primero vamos a hacer lo que es rápido. No, o sea, no voy a tirar ni por arrancar ni nada. Y el Morg va a penetrar, ¿vale? Y va a hacer. 1, 2. No le tires estúpido. No, 1, 2, 3. Y pegarle a la chica, 4. Bueno, bueno. Esto es sexismo. Sí, sí, totalmente. ¡Hala! Pero esquivas, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues te echo hacia allá. ¿Vienes con papá? No, me quedo ahí. Y ahora sigo moviendo. 1, 2... Ah, pero ese sí hay que tener... Ese sí que tengo que activarlo. O sea, que voy a tirar este, tiramos a ver... Activas. Activa, 1, 2, 3, 4 y 5. Y se viene aquí. A estorbar un poquito. Y luego, pues los noblars. Pues 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2 para allá. Y 1 y 2 para acá. Pues nada, vamos a tirar el último rebotito. Porque todo esto ha pasado antes de que el balón caiga al suelo. Antes de que baje. 1 al 4. Pues aquí le tenemos. Pues nada. Mucha suerte. Y a por todas. Qué divertido todo. Vamos a lo primero. Activar este tral. Epa. 1, 2, 3, 4 y 5. Y bien, hasta aquí. Y vamos a ver si este señor salvaje quiere dar cariño a este ogro. Pues tira un dadete. ¡Y hala! ¡Empezamos el festival! Empezamos el festival, señores. Pues nada. A ver, ¿a cuál de los dos tumbas? Pues vamos a tumbar al que no es el apoyo del placaje, que es este. Pues a ver, este se va a este y tírale a ver qué le pasa. Vamos a ver. Nada, no le pasa nada. Nasty de plasti, ha habido suerte. Entonces podemos. Volvamos con este placaje que nos ha costado por lo menos un señor derribado. Vamos a ver si hacemos algo. Dos daditos, recordad que los vampiros tienen fuerza 4. Este tiene una zona y tenemos un par de apoyos. Bueno, pues. Yo tengo placar, Vamos a empujarte por lo menos, ¿no? Sí, pero porque tengo placar, porque si no. Tienes placar, que si no. Y bueno, recogemos estos. Y este señor ya se ha activado. Vamos a dejarle aquí. Seguimos para bingo. Y esta vez vamos a activar a este. Que le vamos a activar para moverle. ¿De acuerdo? A ver qué pasa. Así que vamos a 4 en este caso. No, pero tiene la habilidad de profesional. Y vamos a ver si consigue entender... Que tiene que agarrar el baloncito. Que tiene que agarrar el baloncito. Pues tampoco. Pues nada, pues... No es nada profesional y no es nada tal. Entonces, como no tiene zonas de gente, recordemos que ahora con Animal Feroz se va a quedar sin zonas, ¿vale? Con lo cual lo vamos a dejar así de lado. Seguimos para bingo. Vamos a levantar a este hombre, que aunque nos lo han derribado, no ha hecho acción todavía, con lo cual lo levantamos con 3 de movimiento y lo ponemos aquí. Y con este otro... Vamos a poner una zona aquí para buscar todos los apoyos posibles. Y este tral va a ser el que le explique a ese ogro qué es lo que pasa. Pues con dos raetes y este como tiene brawler, pues nada. Quiero decir, recordemos que no funciona en defensa, solamente funciona en ataque. Vamos a ver qué suerte hay. ¡Ey, catapou! Que se va... Vamos a llevarle hasta acá. Ese tral ya se puede poner la medalla. Hombre, lo que no hacen los vampiros lo van a hacer los trolls. Pues nada, un 6. Pero por lo menos hemos roto un poco la línea. Uh-huh. Recordemos que está en esta casilla. Que es que esta zona central del campo de Toro Granito no es la que mejor se ve en pantalla.
Ahora vamos a seguir con este otro vampiro, que recordemos como tiene fuerza 4 y un par de apoyitos. Vamos a ver si quiere placar al central que tiene placar y a ver si se pasa. Pues sí, porque tienes un más 2 por todas las acciones de que sean placar o blitz. Con lo cual le vamos a pegar. Creo que esquivar no tiene. Es justo lo que no tiene. Así que vamos a seguirte. Esta vez. Vamos a seguirte. Vamos a colocar aquí para que se vea. Bueno, de hecho, si me permite César, para evitar posibles malas interpretaciones. Vas a ir colocando fichitas. Fichitas. Bueno, pues vamos a ver si se va al otro pues barrio. Sí, pues sí, empezamos. Empieza y, bien. Y tenemos que olvidarnos de la maravillosa ficha. Pues nada, aunque tiene cabeza dura. Aunque tenga cabeza dura, este se va al banquillo. Pues yo contaba con él un poquito más, desde luego. Vale, seguimos para el turno y vamos a activar en este caso a este vampiro. Y lo vamos a hacer en movimiento, ¿vale? Pues... Además voy a declarar mirada hipnótica. Vale, ¿también cuenta para el más 2 de la activación? No, no cuenta en este caso. Pues vamos a probar esa hipnotización. Vamos a activarle a 4, porque no es un placaje. Pues nada, se queda Yello. No vamos a gastar un rol en esto. Y bueno, viendo esta muchacha, que hay tanta gente ogra por aquí, vamos a intentar que esquive a esta zona. Pues nada, se cayó y cambió de turno. Pues no está mal, ¿eh? Puedes esquivar así siempre que quieras. Pero, no, el suelo no tiene Mike. No la pasa nada, venga. Pues turno uno de los ojos. Le voy dando la vuelta. Bueno, pues lo primero que voy a intentar es levantar a este oro, a ver si quiere, que quiere. Y bueno, pues ya está por lo menos ahí estorbando. Y... A ver, este no tiene zona. Me da igual, pero ¿sabes qué te digo? Que Morg... Pues le va a explicar una cosa, ¿no? Le va a dar ahí un poco, a ver qué pasa. Pues esquiva, no. ¿Verdad? Pues para acá y yo sí te ocupo, fíjate. Y Morg tiene Mighty 2. Vamos a ver si... Pues bueno, de momento no... Sí. Pues 7, sí, y puesto 2, 9. Sí. 8, a descansar los ojos y los colmillos. Pues un KO. Y bueno, vamos a seguir viendo qué podemos hacer. De momento, creo que voy a declarar penetración con el pateador. Sería 1, 2, 3, 4, pegar 5. Pues 1, 2, 3, vamos a ver si quiere primero, que este tiene que tirar, y quiere. 1, 2, 3, 4, y pegar. Pues pega con cariño. 5. Tiene placar, tú no tienes placar. Con lo cual entra. Te caes al suelo. Y vamos a ver qué pasa. Pues nada, no pasa nada. No pasa nada. A lo mejor sí. Pero bueno, vamos a ver. Eso lo veremos después. Pues de momento esto se va a quedar aquí. Este canijo se va a venir aquí. Este canijo se va a venir tal que aquí. Dos, tres, cuatro, cinco y patadilla. Venga. Pues vas a probar, ¿no? Vamos a probar, es un corón más uno solo. Pero pasa. Que es justo lo que te hacía falta. Justo lo que me hacía falta. Y 6, boca abajo. Y este está aquí, si mal no recuerdo. Sí. Pues es que se ven fatal. Hay que reconocer que es que se ve fatal este campo. La zona esa del centro solo. Pero bueno, hemos querido sacar el azogranito. Sí, o sea. Lo hemos hecho. Este ya se había movido, así que lo pongo mirando. No, mirando hacia adelante. Que estos son tan pequeños que es que tienes que mirar la nariz. A ver hacia dónde apunta la nariz. Bueno, el Luis que necesita gafas. Y este. Este es el que no se ha movido. El resto de los ogros sí que se han. Sí que se han movido. Movido. Y bueno, creo que el resto se van a quedar más o menos donde. Se van a quedar donde están. No van a hacer nada más.
El ogro podría haberlo activado, pero prefiero no hacer... Por lo menos que tenga zona. No hace nada, que tenga zona. Pues ala, vas tú. Turno 2. Vamos a arrancar con este muchacho, a ver si se activa. Va a intentar mover. Pues nada, vamos a ver si el profesional esta vez nos sirve. Pues esta vez sí, nos entra el profesional, porque es a 3. Y vamos a ver si se activa. Pues sigue sin activarse. Nada, no le dan suficiente sangre a este muchacho. Vale. Le tenías que haber puesto una bolsa de sangre en vez de un balón y ya verás si se hubiera motivado. Puede ser que le haga falta a una bolsa de sangre. Así que vamos a acercar esta de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar ahora con las cosas más peligrosas. Vamos a mover a este. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí. Y vamos a hacer un Bleach. Con el vampiro. Con el jefe. Vampiro con placar, el líder. Uh-huh. Como es un Bleach. Ah, quiere blitzear. Quiere blitzear. Recordemos que fuerza 4. 1, 2 y 3. Y pegar 4. Y pegar 4. En este caso, tú tienes Brawler. Sí, pero yo no. Pero no te sirve el defensa, no recordemos. Defensa, así que se queda si en el sitio. Tú sí tienes placar, ¿no? Yo tengo placar. Yo soy de buena generación. Soy un vampiro de buena generación. Ese se va ahí. Y vamos a ver qué le pasa. Pues nada. Pues que se queda boca abajo. Que se queda boca abajo. Pero boca arriba, mirando al cielo. Y recordemos que está movido 1, 2, 3, 4. Pegar 4, se podría uh-huh. mover hasta 2 más si quieres. No, 1 más porque el placaje ha costado 1 de movimiento. Claro, pegar era 4. Y claro. Tienen 6 de movimiento. Así que la vamos a llevar hasta ahí. Bien, bien, bien. Pues vamos a seguir moviendo a todo mi personal. En este caso vamos a mover a este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a intentar ir por este lado. Y vamos a levantar al tral este. 3, 4, 5 y 6. Bueno, bueno, bueno. Pues como veo, tenemos miedo un poco de que Morg nos entre por la caja lateral o por la zona lateral esta que tenemos. Vamos a mover a este otro tral. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último, vamos a mover a esta. Como es movimiento, es a 4. Pues también se queda. También se queda ella. Y bueno, pues hasta aquí el turno vampiro. Pues no está. No, nos se queda uno más. Sí, perdón, es verdad, ese podrías moverle. Pues vamos a quitarle de ese oro por si se levanta. Uno de movimiento. Y aquí estamos perfectos. Uno, dos, de hecho. De movimiento y ahí estamos perfectos. Y hasta aquí el turno de los vampiros. Bueno, pues yo voy a intentar levantar aquí a este ogro de aquí, a ver si quiere, que no quiere. Así que se queda mirando al techo preguntándose cómo es que ha llegado ahí. Voy a intentar levantar al... O sea, mover al pateador. Que quiere. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Se va a venir aquí. Ahora vamos a intentar mover unos cuantos Snotlings. 1, 2, 3, 4 y 5. Este se va a venir aquí. 2, 3, 4. Este se va a venir aquí. Los voy a poner mirando hacia atrás. Y a este que se ha movido también lo voy a poner mirando hacia atrás. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Declaro penetración con Morg. 1, 2, 3, 4 y pegar 5. A ese tral, ¿vale? Ok. Pues vamos a ver qué sucede. Pff, vaya. Oh,
triste empujón, Cete. Triste empujón. Y venga, le voy a dejar ahí. Porque al fin y al cabo lo que estoy buscando con él es empantanar la situación. Voy a activar a este ogro. A ver qué pasa. Si quiere moverse, que quiere. Y se va a venir aquí con la vampiresa princesa. Este va a volver a intentar darle a tu vampiro, que no consigue absolutamente nada. Vaya. Y vamos a ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5. Te sentirás cómodo, Luis. Con estas velocidades son más las tuyas. Sí, sí. Me voy a separar 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a venir aquí con al lado, a la sombra de Morg, que bien cobija. Y nada, te toca. Pues nada, vamos al turno 3. Movemos a este. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a intentar mover a este jugador. Recordamos que de nuevo 4. Ahora esta sí. Esta vez si quiere. Claro, tenía que este venir a decírselo. 1, 2, 3. Intenta coger el balón. Pues no. Pues sí, porque tiene agilidad 2. Ah, sí, sí. Bueno, es un vampiro. Señor vampiro. Seguimos moviéndole. Lleva 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Vale. Vale, pues vamos a mover ahora a este otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer Blitz con esta muchacha. Recordemos que los Blitz van a 2. Va. Se activa, con lo cual ya tiene zona. Esquiva, 1. Esta tenía placar esquivar, si mal no recordamos. Sí. 1. 2, 3. Y 4. Y le casca. Le casca ese Snotling, 3 daditos. Solo el empujo, ponte donde tú quieras. Pues. Mira, me voy a poner. Me voy a poner aquí. Perfecto. Bueno, pues seguimos con el equipo. En este caso, vamos a mover a este. 1, 2, 3. No. Aquí mejor. ¿Le has pillado las medidas Snot, eh? Bueno, habrá que probar. Habrá que probar a ver qué les pasa a los Snotlings. Seguimos con este otro. 1, 2 y 3. Y vamos a aplacar con este jugador a ese Snotling, ejerciendo la violencia. Tú esquivas. Y me echo a un lado. Y yo no te voy a seguir en este caso. Bueno, a mí si te quedas ahí tampoco me importa. Y por último, pero no menos importante, vamos a intentar mover a ese muchacho. Como es moverse, recordemos que es a 4. Pues nada, ahí se queda en el suelo. Bueno, pues yo voy a seguir. El que así la consigue, voy a ver si consigo levantar a ese tipo que quiere. Y va a dar un pasete aquí al meollo. Que no nos gusta la fiesta y la compañía. Bueno, siguiente acción que vamos a hacer es. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Y voy a declarar Blitz con Morgan Thorg. ¿Vale? Prueba, a ver si quiere. Sí, claro. Es que claro que quiere. 1, 2 y pegar 3. Y es a 3 dados. Es fácil sacar 3 dados con Morgan. ¿Cuál quieres, César? El que tú elijas. Venga, pues te voy a elegir uno de los de esquivar. Ah, ahí. ¿No me vas a usar el Zaska? No. Zaska no. Pues, 8.
O sea, ya paso sin el más 2. Pasa sin el más 2. 6 y 2, 8. Pues otro a descansar. Y luego va a dar un pasito y se va a colocar tal que aquí. Para no... Para que no te vayas viendo un poco de qué va la historia. A ver, voy a activar aquí a este tipo, ¿vale? Vamos a ver si quiere. ¿Quiere? 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Se va a venir aquí. Aquí están mirando todos. O sea, tienen que mirar hacia adelante, si mal no recuerdo. Muy bien. Porque este está mirando hacia adelante. Bien. Vamos a seguir haciendo ahora cosas con los Snotch. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco, siete. Bueno, voy a activar a este ogro, a ver qué pasa. A ver si pega, ¿no? A ver si pega, si a ver si quiere. Epa, se fue fuera. ¿Quiere? Bien, pues. Dos dadetes. Empuja. Pues el único sitio que puede. Venga, y me voy a morrar ahí al pilón. Porque no. ¿Y qué hacemos? Decisiones. 1, 2, 3 y 4. Esto de los snots. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Este se va a venir aquí. Pues este se va a venir aquí. Y creo que con eso va a ser todo. Ahora queda a ver qué hacemos con ese. Este va a salir, va a empezar a intentar esquivar, que es como se matan todos los snots generalmente. Bueno, todos estos deberían estar mirando hacia adelante. Es que parece que no, pero son tan pequeñines que es que ver hasta dónde miran es complejo. Venga, me muevo aquí. Esquiva. Ángeles. Y me esquivo ahí. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Que vas a seguir haciendo la vuelta? Me muevo aquí. También. Perfecto. Y toma patada. Nada, boca abajo. Sí, señor Snot, muy bien hecho. Y te toca. Vale. Vamos a turno 4. Y bueno, habrá que mover un poco la pelota. Viendo cómo está esto. Por lo pronto voy a activar a este hombre. Vale. Y lo vamos a activar con una mirada hipnótica. Para hacer una mirada hipnótica, ¿de acuerdo? ¿A quién? Vamos a ver si llega hasta aquí. O sea, que primero vas a intentar salir esquivando, ¿quieres decir? Primero vamos a ver si se activa. Uh-huh. Y en este caso se activa. Vamos a esquivar a doses, aquí. Hasta acá. Bueno, tiene esquivar muy mal. No, tiene esquivar. Tiene esquivar, bueno, pero vamos a esa doses. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a ver si hipnotiza a ese pedazo de ogro. Que en este caso lo ha dejado Yello. Pierde la zona de placaje. Vamos a mover ahora a esta muchacha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Uh-huh. Vamos a seguir ahora. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser mover a este, porque quiero escaparme por aquella zona. 1, 2, 3. No, 3 aquí. Yo lo que creo es que te da miedo el Snot Pisón. No, lo que me da miedo es ese Morthrog con más 2 de Mighty. Y ahora vamos a activar a este muchacho, ¿vale? Y vamos a declarar un pase. ¿De acuerdo? Y vamos a jugárnosla un poco. Pues recordemos que sale a 3. Primero, a ver si quiere activarse. Eso, a 4. ¡Oh, hombre! Esta vez quiere. Esquivamos. 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí, como hemos declarado este pase,
como vemos, es un pase corto y podrías interceptar por ese, con ese snot. Yo voy a tirar la intercepción, ¿por qué no? Pero si llego hasta aquí, que podría hacer un par de a por ellos, también es corto. Así que vamos a guardarnos el reroll para lo que importa. Y vamos a hacer el pase. Pues este pase, como vemos y hemos comprobado, es corto. Lo primero vamos a tirar a ver si va correctamente. Recordemos que tiene menos uno por el corto, con lo cual va a cuadros. Pues a ver cómo vuela el balón. En este caso es un 3, con lo cual sería un pase... Es un pase impreciso, o sea, impreciso. Pero el balón vuela. Pero el balón vuela. Yo voy a intentar interceptarlo. Antes de ello, me voy a gastar el reroll líder. Si empezamos con esas... Vamos a gastar el reroll de líder y vamos a ver si conseguimos ese 4 para que vaya bien. En este caso, va bien. Va bien. Bueno, pues yo voy a intentar interceptarlo, que obviamente es a 6. Que no. Que no. Con lo cual, ahora esta muchacha recibe a 2 por su agilidad. Recibe correctamente y hemos completado el pase. Este hombre ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pues vamos a hacer un blitz con ella, con lo cual vamos a 2. Correcto, sale. Y vamos a hacer blitz con 1 y 2. Por mucho más que tengas, no la vas a tirar más de 3 dados. Pero 3 daditos creo que será suficiente. Hombre, sí, sobre todo con placar, pow y todo lo que tú quieras. Pues vamos a elegir el Zaska y vamos a ocupar tu sitio. Vale, pues yo me voy a poner aquí. Tírame la armadura, que es muy fácil de superar, porque recordemos que estos tienen 6 más. Pues 7, entra. Pues, y ahora sumas 1 a la tirada. 9, 10. 9, que como recordamos que es Stunty, pues se va herido, se va herido leve en este caso. O tiraríamos en la tabla de Stuntis. Tendríamos que revisarlo, pero no lo vamos a hacer porque esto porque es un partido. Esto es un partido, se va a ir herido igual. No vamos a. Y bueno, pues siguiendo para Bingo y viendo que estamos con suerte, vamos a intentar a sacar esta gente que tenemos aquí pillada con ogros. Eso es arriesgar eso, ¿eh? En este caso vamos a sacar al ogro al que está con el ogro punter aquí. Pues nada, a 3 es. A 3 es más. Uno. Pues se va lo yo. Y podría seguir gastando reroll si quisieras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero este hombre. 7 no le pasa nada. Bueno, pues no está mal, no está mal el asunto porque todavía hay posibilidades de poder hacer algo. Turno 4 y bueno, pues hay más cosas que hacer de las que podría parecer, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, eso para luego. Pero también podría hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que no está mal. No está mal pensado. Venga. Pues voy a ir con Morg. Movimiento sexy. Es una cosa que él debería de estar haciendo blitz, pero no puede o no quiere. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se viene hasta aquí. ¿Por qué? Pues... la gente se lo podría imaginar en casa, pero luego lo veremos. Ahora voy a activar a este ogro de aquí y voy a aplacar a este señor de aquí. A ver si quiere primero y tiene el cerebro. A ver si quiere primero, es verdad. Si quiere. Viene, ha venido a eso, o sea que. Sí, yo no digo que no. Y como no esquiva. No esquiva. Pues. Uy. Voy a ocupar el sitio. A ver qué pasa. Que supera. Y no de los Mighty para septiembre. En fin. Pero no ha hecho nada. En fin. Y bueno, ahora vamos a hacer varias cosas. O sea, este se va a venir aquí. Este se va a venir aquí. Y yo voy a hacer 1, 2, 3, 4. 5 y pegar el sexto. Sí. Así que declaro penetración con el. Con el ogro. Con el ogro. Hace. En este caso quiere.
Llevamos, como decíamos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Corre, Pepino! Ahora te voy a tirar una por ello. Que lo pasa. Y un par de daditos. Y tiro dos dadetes. Que me sale lo que necesitaba. Que es el Pou. Que es el Pou. Ocupo. Y déjame el... Bueno. Dejo aquí el balón, vamos a ver qué primero pasa. Tira la armadura, ¿qué pasa con la serie? ¿Qué pasa? Este paso pasa, sí. Y se va boca abajo. De momento podría haber sido peor. Y ahora vamos a ver qué sucede con el balón. Al 1 que se va aquí. Aquí delante. Pues ni. A ver. Ya no es exactamente lo que yo querría, pero bueno, va a tener que suceder de esta manera. 1, 2, 3, 4 y 5. Y le pegamos a ese señor una patada con un más 2. Vamos a ver qué sucede. Luis desmontando el estadio entero para pegar. Que expulsan a Lenot. Por lo pronto yo ya puedo contra uno menos. Y tú te vas... Acabo. Acá. Yo voy a protestar, obviamente. Vamos a ver qué sucede. ¡Y que se libra! Madre mía, pues va a reservas. Va a reservas. Ese Snot se ha librado. Y bueno, esto ya sí que es auténtica... Fútbol fantasía. Fútbol fantasía, como estamos diciendo, porque es 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, esto no es tanta fantasía. Pero ahora voy a intentar atrapar el balón con una zonita. Así que... 1, 2, a ver, 1, 2, 3, madre mía, todo lo que hay que hacer aquí. Bueno, de momento me pongo aquí, 3, Esquivinchi, aquí, 3 más, la saca. Realmente es 2 más con canijo, pero bueno, sí. La agilidad es 3, aunque es la habilidad de canijo. Entrar aquí. De nuevo es a 2, y ahora levantarla. Ahora es a 4. A 4. Voy a gastar un reroll. Por si acaso, ¿no? Porque tengo de líder todavía. No te están haciendo falta por ahora. Agarro el balón y voy a dar 2 pasitos. Fíjate lo que te digo. Voy a dar un pasito aquí. No te dejes el balón, canijo. Y te matas. Tengo esquivar. Que la pasa. ¿El a por ellos lo has hecho? Sí, el a por ellos lo hice el primero. ¿Sí o no? Bueno, lo voy a tirar por si acaso, lo voy a tirar. Por si acaso no lo hice. Y ahora si doy otro... Que venga, lo voy a dar. Voy aquí. ¿Cómo se notan los errores infinitos ahora? Y aquí se va. Y porque no puedo hacer más el bicho. Y creo que con... Bueno, sí, ahora sí me queda aquí. Y ahora lo último ya que me queda por hacer, pues porque es gratis, voy a intentar activar a ese ogro. Que quiere. Y aunque es peleador, pues dice, bueno, pues oye, si te lo enchufo... ¿Qué pasa? Si te enchufo... Uy, pues menos mal que puedo repetir el ambos derribados. Bueno, pues con una flecha... Con una flecha, pues no te creas que tampoco me convence mucho, pero bueno. Oye, pues venga, me arrimo aquí al pilón. Pues nada, ahora sí que vas. Bueno, pues turno 5. Vamos a empezar a ver si hacemos cosas. Vamos a levantar este lo primero, creo. 3. 4 y 5. Hasta ahí está bien. Ahora vamos a activar este otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos en esta zonita porque me van a hacer falta las bolsas de sangre esta vez. Bueno, vamos a ver lo primero si derribamos a ese Snot que lleva el balón. Cosa muy importante en esta jugada. Declaramos Blitz con este. Tral. 1, 2, 3, 4. Y pegar 5. Sí. Vale, pues todos los dados para ti. 3 daditos solo. En este caso vamos a coger el Pou. Pues no nos valía ningún otro, también os digo. Vamos a ocupar.
Que el que ocupa preocupa. Vale, yo me voy a colocar. Tú muérete a un lado. Aquí, venga, me voy a colocar aquí. Tira el. Vamos a tirar la armadura primero. En este caso pasa. Vamos, que se pasa. Y. Tenemos un snot boca abajo. Boca abajo. Pues tira. Y ahora tiramos el rebotito. Al 3. Al 3, perdón. Sí, tenías que haber puesto la de esta. Teníamos que haber puesto uno, o sea que. En este caso, te cae al tipo. Pues vamos a ver si la muchacha quiere coger la pelota. Recordemos que tiene agilidad 3 es con una zona 4 y rebotado. Bueno, con uno no discutimos. Pues ahora tira el rebote. Al 3, bueno, pues al otro el Notling, que vamos a ver qué pasa. Que tampoco lo coge, pues por la zona. La coge por la zona, correcto. Pues seguimos. Seguimos rebotando. Al 1. Pues al 1 sería la vampiresa. Que entonces seguimos rebotando. Al 2. Al 2, que es al tipo aquí. ¡Hombre! ¡A mi hombre libre! Uh-huh. Pues, vamos a ver. Pues que tampoco. Y vamos a seguir rebotando. Al 3. O sea, aquí. Pues... Bueno, 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 qué interesante. Pues no, no me ha caído muy bien la cosa, ¿eh? Pues nada, vamos a ver si ahora hacemos cosas con los vampiros. Cosas de vampiros, señores. Vamos a intentar activar este para mirar a qué logro que tiene zona. Uh-huh. Vamos a ver. Por lo pronto, tiramos a 4 a ver si se mueve. Que sí. Se mueve. Entonces, movimiento. Vamos a hacer primero 1 aquí, esquivando. Se esquiva, 2. Sale, 1, 2, 3, 4. Ahí tendría. No, ahí no se esquiva. 5 y 6. Y te miramos. Vale, pues a ver qué pasa. Vamos a ver si te dejamos yello. Y sí. Te hemos dejado yello. Pues si le coloco tal que así. Correcto. Interesante todo. Ahora. Decisiones, decisiones. ¿Qué hacemos más? Creo que me voy a arriesgar a mover al otro vampiro porque tiene esquivar y tiene pro. Y ya por lo menos te tengo una zona en esa parte, pero me gustaría tener algo más. Activo este otro vampiro. Bueno, ahora vamos a activarle. Recordemos que como es activarle también es a 4. Ahora ya han despertado. Se ha levantado. Se activa. Va a una zona. 3 es. A 3 es. Esquiva como los ángeles. 2. Sí. Perfecto. Lleva 2. 3, 4, 5 y 6. Por lo menos hemos puesto zonitas. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Damos un pasito más o no damos un pasito más? No estaría de más dar ese pasito de más para poner a ese ogro una zona y que no puedas esquivar. Porque tu ogro con abrirse paso está un poco lejos. Me lo has mandado aquí en el turno 1. Vamos a arriesgar, vamos a movernos ahí. Movimiento extra. Sí. Lo hace todo este vampiro, señores. Y ahora, pues, ya que hemos hecho todo esto con los vampiros, vamos a intentar coger el balón con Ultral. ¿Qué es lo que nos deja? Nos movemos aquí lateralmente. Recordemos que hemos hipnotizado con este otro vampiro y este no tiene zona. Con lo cual, se mueve libremente y la coge a 3 es. ¡Oh! Llegaba el momento de gastar el reroll. Vamos a ver qué pasa. Pues doble un aco. Pues nada. Contra eso no hay nada. Tira a ver a qué, al rebote. Y va al 2. Al 2 que va aquí. Bueno, por zonas. Estupendo, estupendo todo de la muerte. Bueno, está divertido el partido. Y volvemos a dar la vuelta a estos muchachos, que es lo mismo más de vuelta. Vale, pues vamos con mi turno. Bueno, pues vamos a empezar a hacer cositas. Cosas nachis. Cositas nazis. Primero, algo que tengo que hacer, porque sí, es activar e intentar pegar a ese señor.
Pues nada, dos daditos, ¿no? Primero a ver si quiere, que quiere. Quiere, se levanta de su dormilencia. Ya está activado y ahora todavía sigue siendo a dos lados, uh-huh, aunque tengas el apoyo. Y zasca al balón y te sigo. Así que vamos a ver qué pasa. Que no paso, no pasa la armadura. Pero hay balón rebotando. Hay balón rebotando. Vamos a ver qué sucede. Al 2, pues oye, un rebote que no me viene tan mal. No me viene tan mal ese rebote. Así que 1, 2, 3, 4 y 5 puede ser una opción. O también puedo hacer, bueno, ya hacer magia y que Morg... Me acaba de poner esto las cosas difíciles. No, te ha simplificado mucho. Primero voy a mover aquí a mi amigo el peleador, que quiere, y va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, y se va a venir aquí. Vamos a intentar empezar a hacer varias cosas que necesitamos hacer. Este de aquí va a intentar activar para aplacar a este señor. Que quiere. Y vamos a ver qué sucede. Por los raditos. Uy, uy. Uy, 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 de momento. Ahí queda lía. Bueno, no es lo que queríamos. Pero bueno. Pero cosas peores ahí. Pero sí, aquí. Venga, te sigo. Estaba ahí, ¿verdad? Ajá. Te sigo, no es, ya te digo, no es lo ideal, pero bueno, a ver, y ahora 1, 2, 3, 4 y 5, este se va a venir por aquí. Vamos a ver qué sucede. Y ahora declaro Blitz. Perfecto. Así que... ¿Y vas a hacer el Blitz sobre con quién? Con Morg sobre este. Perfecto. Pero voy a hacer una parada estratégica por el camino. Pasa por galletas primero, ¿no? Voy a hacer una parada estratégica por el camino. Así que 1, 2 y 3 y voy a intentar pillar el balón. Vale, móvelo. Vamos a ver qué sucede. Que la pilla. 4, 5. Y le casca. Vamos a ver. Con dos dadetes. Bueno, suficiente. Avanzo. Y a ver qué sucede. Bueno, pues no sé lo que va a pasar. Pues nada. Pero tenía muy mala pinta. Más cosas que necesito que pasen. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo, César? Que voy a por todas. Voy a dar un pasete aquí. Uy, el que mucho avanza, poco aprieta. Y voy a dar otro pasete aquí. ¡Hala! Y bueno, esto ya sí que es auténtica fantasy fútbol. Voy a salir esquivando con este. Hombre, no, eso es a dos, ¿eh? Uno. Dos. Aquí vuelvo a esquivar a doses. Salgo aquí. Otro. Y me pongo... ahí. Y César, no te lo vas a creer. Esquivas. Pero también esquivo, sí. Oh, bueno, tengo esquivar, pero me da igual. Bueno, pues llega un momento en que... vamos a ver qué le pasa a ese Snot. Todos los Snotlings valientes... ha explotado directamente contra el astrogranito. 8, se va a cabo. Recordemos que suma más una tira de días. Tenía que pasar. Pues nada, César, todo tuyo. Bueno, pues vamos al turno 6. Pues vamos a activar lo primero a esta mujer. Y la vamos a activar en movimiento para hipnotizar. En este caso no. Se activaría, pero va a beberse la sangre que tiene aquí de su zumito. Pues nada, le tiramos la armadura a esta. La ponemos boca abajo. No, 7, no pasa la armadura. Nada. Vale. Y va a venir hasta esta zona. Y vamos a intentar hipnotizar ese ogro.
Y no lo consigue. Ups, qué complicado se ha vuelto todo de repente. Vamos a activar de nuevo a esta muchacha, que es un zumo de sangre muy goloso, y se viene hasta aquí. 3 y una 4. Lo tiene asumido a lo que ha venido aquí. Y bueno, ya que no la ha hecho una, vamos a intentarlo con la otra. Vamos a hipnotizar con este. Este caso no hace falta ninguno. Y nos venimos hasta aquí e intentamos hipnotizar de nuevo. Pues nada, hipnotiza. No. No, ese ogro es bizco, con lo cual es imposible hipnotizar. Señores, pues esto se está complicando mucho. Vamos a activar este, vamos a poner una zona Morg, por lo menos. 1, 2, 3, 4 y 5. Morg te lo agradece. Pues ahora sí que vamos a hacer unas tiradas desesperadas. Blitz con este hombre. Y si como quieren... solo llegamos por este camino, por lo que creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los dos a por ellos, porque por aquí no llegamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no llegamos por este lado, tenemos que hacerlo por el lado difícil, por eso quería esquivar tanto. Pues nada, lo primero, a ver si quiere, perdón, a ver si se entera, porque es un blitz, es a 2. Perfecto, esquivamos aquí, dos zonas... A 4, recordamos que tiene que esquivar, vamos a probar. Con ese seguro que no hacíamos nada. Esquivar. Ahora sí. Ahora vamos a la nada despreciable de dos zonas más, porque recordamos que los snots no ponen zonas, por ser canijos. Así que seguimos a 4. Y ahora salimos a 2, ya que ese snot tampoco nos está poniendo zona. Pues nada, por ahora parece que vamos haciendo la ruta correcta. Bueno, tiramos la salida del snot, que es la más fácil, a 2. Pero va como una bala. Y ahora por los aporellos. Uno por ellos. Otro por ellos. Y ahora, señores, 2 en contra. El que no echa la lotería no le toca. Con esta tirada no me siento feliz. Bueno, yo voy a escoger el calvo porque... No me siento feliz, pero tengo reroles, señores. Ah, vas a gastar reroles, pero... Gastando reroles. Qué aburrido, qué predecible. Gastando reroles. Y ni siquiera voy a gastar el pro de ese. ¿Qué y ahora... Ahora podría intentar gastar el pro. No, porque ya hemos reroleado. Así que... Bueno, te vas a comer un abrazo de Morg. Sí, pasa. Pues boca abajo. Es lo que te pasaba, ya has llegado más lejos de lo que yo pensaba. Bueno, había que intentarlo. Bueno, teníamos la duda de si el golpe se aplicaba en el contrario y creemos que no. Porque ahora se aplica en las tiradas de placaje. Y si lo hacemos mal, pues ponernoslo en los comentarios. Bueno, pues comenzamos con el turno 6. Teníamos dudas del golpe mortífero y hemos leído y creemos que es en el placaje que tú realizas. Con lo cual, por eso lo hemos dejado boca arriba. Yo voy a intentar activar a este ogro. ¿Qué quiere? 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Venga, pues aquí. Ahora voy a hacer Blitz con Morg. Obviamente el objetivo es ese y tiro 3 dados. Me vale este. No te voy a seguir. Sé que no te sorprende. No. No pasa. No pasa armadura. No pasa armadura. Pero eso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy. Para allá. Ahora voy a intentar activar este ogro de aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a venir aquí. Y ahora, aunque yo sé que tampoco te sorprende, voy a activar a este snot de aquí. Y va a hacer
1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Que de momento pasa la armadura. Su misión la ha logrado. Y la ha dejado boca abajo. Y la ha dejado boca abajo, que era lo que necesitaba. Y bueno. Pues a ver. Este se va a venir aquí. Y voy a intentar activar a este oro. A ese oro de ahí. Puede fallar alguna, Puede fallar alguna. Puedo. Es obligatorio. Puede fallar alguna. Pero. Bueno, podría utilizar. Recuerda que estos no tienen solitario. O sea, que esto podría utilizar un reroll para repetirla. Pero. A ver, ahí vamos para allá. Tú esquivas, ¿no? No, ese señor no esquiva, es el de líder. Pues nada, entonces te quedas ahí. Y no te sigo y vamos a ver qué sucede. Vale. Pasa de todo. Esta es la que necesito ahora. No. Pues abajo. Recordemos que tienes regeneración, que tampoco es que. Bueno. Y creo que con esto ya. Y tenemos un médico esperando a curar a toda esta gente. Que con esto ya he terminado mi turno 6. Pues vamos a primero hacer las cosas gratis. Este se va a levantar con 3, 4, 5 y 6. Que vemos que aquí hay bastante meollo. Vamos ahora con la muchacha a ver si consigue hipnotizar. Recordemos que es a 4, ya que no es un Bleach. De hecho, no sé si jugármela y utilizar el Bleach en ese, pero bueno. No. Lo que vamos a hacer va a ser intentar hipnotizar. ¡Hipnotizar! Va, se hipnotiza. Pues no hipnotiza. No, no quieres hipnotizar. Pero no haría nada, pero como tiene una al lado, pues la chupa. Nada. 4, boca abajo, no le pasa. O sea, boca arriba, no le pasa la armadura. No pasa nada. Y ahora vamos a ver si hipnotiza luego, porque sí realiza la acción. Esto se ha quedado un poco borracho. Aunque tenía pinta de uno, también te digo, Pues ahí se consigue. Bien. Y ahora vamos a levantar a la muchacha de nuevo. 3 y 1, 4. Bueno, y como estamos en el mundo de fútbol fantástico, vamos a intentar un mundo de fútbol fantástico Bleach con este. Bueno, o sea, más de fantástico no tiene mucho, ¿eh? Sí. Hacedme caso, es fantástico lo que quieras. Eres un abusón. Pues estos son. Déjame que vea. 4 de movimiento y mira a ver dónde te vas. Que has hecho una tortilla de patata con él. Pues nada, vamos a ver si le hace algo de verdad o no. Pues sí. En sí. Este caso sí. Y vamos a ver qué le ocurre. Pues 7, nada. Boca abajo. Y ya, recordemos que lleva 4. 5 y 6. Recordemos que allí no había zona. Vamos a hacer una por ellos aquí, o no sé cómo se llama ahora, que es ir a tope, creo, o algo así. A voces. Y otro más, ¿vale? Para ponerte zonita ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a por él. Y llega. Bueno, la única manera de defenderte a Morgi es darte de comer gente. Así que vamos a intentar esquivar con este aquí. 3 y 1, 4. Esquivamos a 3. No esquiva. Con eso no esquiva. Vamos a gastar el reroll que nos queda. Sí. Esquivas. Y eso lleva 1. Esa, perdón, 4. 5 y 6. Y necesita el A por ellos. Vamos a ver. Y lo hace. Y ahora, pues el mismo plan con este otro. Se levanta ahí. Llevaría 4. 5, 6, 1 y 2. Es el plan. Veremos a ver si lo conseguimos. Pues nada, se va el hoyito. Vamos a ver. Ya, aunque como no sale un 6, nada, pues ahí te quedas. Bueno, pues mi turno 7. Bueno, pues vamos a levantar aquí a mi amigo, que se va a venir aquí. Y bueno, no se va a venir aquí. ¿Sabes qué te digo? No te voy a dar cambio. Ese estaba boca abajo. No, este se había levantado. No, el otro, el que acabo de levantar. No, es que sí. Bueno. Ese le damos la vuelta si quieres. Sí. A ese le das la vuelta, lo dejamos ahí. Me trasta bien. Sigue.
Voy con Morg, que va a hacer el Blitz. Importante. Pero recordemos que es dos dadidos, bueno. Importante. Tú le das de comer gente y él hace lo que mejor sabe, que es empujar gente. 1, 2, 3, 4 y me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí porque todavía queda un turno 8 y vamos a ver qué sucede en ese turno 8. Oh, este turno 8 va a ser recordado en los anales del canal. Ya no voy a ser el único que estalea. No es estalear, es jugar tácticamente. Bueno, aquí voy a activar a mi amiguete. Vamos a ver si quiere. ¿Qué quiere? Bueno, radetes. Pues te empujo. Podrías repetir por Brawler 1. Pero, bueno, mira, sí lo voy a hacer. Ese, lo voy a hacer. Es el empujón. Pues mira, y sí. Ves, mucho mejor. Sí, es verdad, César. No te voy a negar. Además, que fíjate. 9. 10. Pues nada, un herido. Pues nada, ya está bien. Que te saque. Eso por abrir la boca. Te pierde tu honestidad. Este va a intentar activarse. Si quiere. Y tira con dos dadetes. Huevete. Para acá. Nada, no sucede nada. Y ahora lo que todos estabais esperando. El Snot. Que me vuelve a pisar. ¡Ay! No le pisa. Y ni siquiera pasa, señores. Y lo único que me queda por hacer es activar a este ogro hipnotizado. Que va a intentar activarse y no se activa, así que lo dejamos ahí todo tan estupendo. Vale. Bueno, pues vamos a seguir intentar nuestro plan de darle de comer a Morg. 3, 4, 5 y 6. Y vamos a correr un pasito más. A por ellos. Y el último pasito aquí. Le hemos dado de comer a Morg. Lo cual no está nada mal ya. Y ahora vamos a intentar, pues por lo menos, la tristeza de hacer un Blitz en este partido, ¿no? Sí, pero se lo vas a hacer un Snot, que es una... Vamos. Pues vamos a la zona contraria y la muchacha con placar va a intentar hacer un Blitz. En este caso lo hace porque es un Blitz. Y uno, y te zurra tres daditos. Pues bueno, nada. Mira. Se salva. Me voy para acá. Y hasta aquí va a ser el turno. Vamos al turno 8 y como todo el mundo sabe, pues este es este Blitz es decisivo, así que penetración, obviamente este es el objetivo. ¿Que no placas? ¡Me vale con empujar! ¡Ah, cocorito! Y ahora mira, eso era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque Morg mueve 6. Pues estás dando Morgro. ¿Ya ves que empieza a rentabilizar su fichaje? Así es.